Hey, crack, ¿quieres tener todos estos personajes, chamo? Como podrás estar viendo, están todos los personajes, crack. Si quieres tenerlos, pues es muy fácil, chamo. También están todas las patinetas, crack. Si quieres tenerlos todos, pues muy fácil, chicos. Solo tienen que quedarse hasta el final del video y yo les estaré enseñando, chamos, cómo ponerlos todo, crack. Para que vean que es real, pues nos vamos a la interfaz. Sale la última versión, que es la de Oxford. Y bueno, pues chicos, estamos aquí en un nuevo video. Crack, ya saben, siempre subimos este video, chamos, para los nuevos siempre lo subimos, cracks. Y bueno, antes que nada, chicos, quiero hacer un video muy corto, quiero hacer un video muy práctico, bueno, para que no les cueste a ustedes, chamos. Bien, primeramente, chicos, no salen todos los personajes, crack. ¿Por qué? Porque los vamos a ir poniendo en el proceso, chamos. Este es un video normal y ya saben, siempre me gusta ver unas cosas antes de poner los personajes, cracks. Y bueno, también era un video corto, chamos, pero lo subiré un poquito más después, quizás en unos 2 días, chamos. Un short para hacer, es como los, casi como los TikTok. Pero bien, antes que nada, chicos, hay evento de vallas misteriosas. No sé qué haya porque no lo puedo ver, pero supongo que han de haber personajes, crack, personajes. Está bien esta actualización porque hay evento, chamos. Siempre que hay evento, pues se sabe que va a ser algo bueno, crack. Bien, dicho esto, también en la tienda, vamos a ver qué es lo que hay en la tienda, siempre me gusta verlo, cracks. Bien, aquí sale el personaje nuevo, el Soul, que es un caballero, me gusta. Innova, estamos innovando pese a todo, porque pocos personajes son así, a este estilo, chamo. Atuendo nuevo de Spellcaster y la patineta Chaster Glider. Ok, seguimos. También hay personas que se pueden comprar, claro, obviamente con fichas de estas fichas que prácticamente ya casi nadie le pone atención a estas fichas, chamo, ya casi nadie las completa. Pero sí trae buenos personajes, trae el atuendo de vampiro, trae personajes que si tú eres nuevo y te gusta jugarlo de manera normal, pues te va a servir de maravilla, chamo. Bien, seguimos, abajo no hay nada más. Y bueno, chicos, ya pasamos con lo que es la casa estacional. Ya saben, a mí me gusta ver esto antes de poner los personajes, chicos, me gusta que sea así el video. Seguimos, bueno, nos metemos en la casa estacional y ya saben, 30 llaves, bueno, 30 casillas que tenemos que ir completando día a día, crack. Y bien, casilla número 10 tenemos a Eddie. Ya saben, si los personajes, si los atuendos de Eddie están en la tienda, pues prácticamente se sobreentiende que Eddie va a estar en la casa estacional, chamo. Está Eddie y desbloqueas a Eddie en la casa estacional y le vas comprando los personajes, muy fácil. Casilla número 20, la patineta nueva, chamos. Sí que estamos bien, vamos bien con la casa estacional. Y la casilla número 30 tenemos a Sol, el nuevo personaje. Chamos, esto es positivo porque la casa estacional pues tiene mucho contenido, crack. Eso es algo que por veces nos deja mucho de qué desear, crack, porque solo lo ponen un personaje o algunas patinetas que ya existen. Pero hoy sí, crack. Lo malo es que está en la casilla número 30. Chamos, vas a tener que luchar. Si quieres tener este personaje, si quieres tener este personaje, vas a tener que luchar mucho, crack. Porque, bueno, son 30 casillas que debe de bloquear. Dicho esto, chicos, nos vamos ya aquí. Vamos a ver la ambientación, muchachos. Ya saben que a mí me gusta ver la ambientación siempre. Con esto que lo estuve jugando en la mañana también. Y pues me parece muy equilibrada la ambientación, chicos. Esto está bien. A pesar de que yo antes criticaba que fuera equilibrado todo, que fuera todo algo repetitivo. Hoy en este caso que es así de ciudad, pues sí me gusta más, crack, porque si vamos a tener actualizaciones que quizás sea de noche o de tarde o tengan un toque especial en el ambiente, pues si van a ser repetitivas, quizás sale mejor que sigan así, que sigan de esta manera, crack. Como podrán ver, la de Fox, pues casi no cambia mucho, chicos, es lo que siempre vemos, edificios, los túneles normales, no tienen ningún. Bueno, este túnel está bonito, crack, este túnel está bonito, pero en el punto de que es algo equilibrado, me gusta, chamos. No es algo que tú sientas que es repetitivo, crack. Y pues me gusta en ese punto que chamos, le daré una buena nota, no la mejor del mundo, crack, porque bueno, igual no innova mucho, no innova mucho. Queremos ver innovaciones, crack, nuevas ambientaciones que no sean repetitivos, que no sean un ¿cómo se le llama eso? Bueno, se me ha olvidado el nombre, chamos. Pero queremos ver cosas nuevas. Los de Sigue Surfer tienen que poner ya cosas nuevas, crack. Ambientaciones nuevas. Lo dejamos hasta aquí, cracks. Y nos matamos. Nos eliminamos por aquí, chamos. Y ya vamos a lo importante, chicos. Vamos ya a lo importante que es. Bueno, la de poner los personajes. Crack, yo sé que todos vienen por esto. Como les digo, haré un short exactamente poniendo solo los personajes. Pero será un par de días, chamos. Ahorita vamos a darle con esto. Bien, nos salimos de todo, chicos, y lo que vamos a ocupar es esta aplicación llamada Gestor de Archivos. Ojo con esto, chicos, esta aplicación yo no se las estaré
de Handoff. Ustedes la van a conseguir, crack. Pesa muy poco, está en la Play Store. Y es muy práctica, sirve para todo, chamos, para todo, no solo para Subway Surfer. Bien, nos metemos por aquí, chicos. Y nos vamos a la segunda carpeta llamada descarga. Yo todo se los estaré señalando con flechas. Y aquí vamos a ir buscando este archivo de personajes enero 2023. Recuerden que todavía estamos en enero a la hora que yo subo este video. Chamos, conforme vaya avanzando y entremos a febrero, pondré el archivo de personajes de febrero. Crack, este personaje sí se los estaré... este archivo sí que se los estaré dejando. Chamos, en el primer comentario fijado, pues ahí estará. Bien, nos metemos, tocamos el archivo y aquí en esta carpeta profile vamos a tenerla presionada, chamos. Hecho esto, nos va a salir abajo una opción que dice copiar. Lo voy a estar señalando. Le damos aquí y nos vamos al menú principal, muchachos. Estando aquí, crack, nos vamos a ir aquí a la esquina donde dice almacenamiento, chamos. Y en la segunda carpeta llamada Android, nos vamos a meter. Nos metemos a la primera carpeta llamada Data. Y aquí vamos a buscar nuestros juegos. Recuerden que varía un poco según las aplicaciones que tienen. Hay mucha gente que tiene muchas aplicaciones y eso puede ocasionar que no lo hayan rápido. Pero aquí está, a mí me sale cerca porque he borrado muchas aplicaciones y me sale aquí, com.kilo, así empieza. Ojo con esto, si no has jugado el tutorial no te saldrá lo que es esta carpeta. Debes jugar el tutorial, sí o sí, y te saldrá. Bien, dicho esto, nos metemos por aquí, chamos, y nos vamos a la segunda carpeta llamada Files. Yo se los estaré señalando todo, chamos. Abajo nos sale la opción de pegar, la ponemos. Y vamos a presionar este cuadrito llamado aplicar a todas las carpetas y le damos a fusionar. Aplicamos a todos los archivos, de nuevo apretamos el cuadro y le damos en sobreescribir. Chamos, hecho esto ya estaría prácticamente todo el proceso, cracks. Nos vamos a salir de todo esto y nos vamos a meter ya a lo que es el juego. Y vamos a esperar, ojo con esto chicos, puede tardar en cargarles, ojo con esto, y puede tardar en pegarles el archivo. Les digo porque ya me ha pasado a mí en otros teléfonos y pues a ustedes también les puede volver a pasar, chamo. Hecho esto, debería haber funcionado, cracks. Pero vamos a ver, muchachos, también les puede tardar en cargar, eso depende mucho. Bien, nos metemos por aquí, chamos, y sí, nos ha funcionado, muchachos. Nos ha funcionado. Ponemos también las tablas, las patinetas. Vamos a ver. Y sí, nos ha funcionado, muchachos. Así que, bueno, espero les guste, muchachos, espero... ¿les funciona? Escríbame ahí en la caja de comentarios cualquier cosa, cualquier problema. Yo les estaré ayudando lo más que pueda, muchachos. Quiero hacer un video corto porque me gusta que sean más prácticos los videos y no tan largos. Y espero les guste, espero lo disfruten. Ya saben, son 20 días que les va a durar. 20 días, 17 horas. Y en 20 días, 17 horas, chamos, ya saben, nos estaremos viendo de nuevo, cracks. Bien, dicho esto, nos despedimos, muchachos. Y nos vemos hasta la próxima, cracks. Chao.